Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Reconozco algunas caras de la semana pasada que me da mucho gusto. Como saben, este es un espacio que tenemos para compartir. Es un aula, de pronto el propio concepto de aula nos puede resultar extraño, ¿no? Para esta sala tan confortable, a veces estamos acostumbrados a las aulas más precarias, universitarias. Y bueno, tenemos el privilegio de tener un aula tan linda como esta. Como ya saben, el día de hoy vamos a hablar sobre el montaje de Melvin en Mazatlán. Antes de empezar, en lo que terminan de llegar, nos da pena con la gente que llegó tan puntualmente, pero la semana pasada también recibimos algunas críticas de que por qué empezábamos antes. Y bueno, así como la puntualidad es importante no llegar, no empezar tarde, también lo es en empezar antes. Estamos dando esos minutitos. Les quiero comentar, antes de arrancarme con el análisis de la obra de Melvin, la hoja que tienen ustedes en sus manos. La vez pasada también recibieron esa hoja, y a lo mejor algunos se preguntan muy bien esta hoja. Esa hoja es una hoja de ruta. ¿Qué quiere decir una hoja de ruta? Es una hoja que simplemente pretende poner un poco la ruta, no de los contenidos que vamos a tener, sino de el aula en sí. Es una hoja que la idea es que vaya acompañada de sus otras hojas, que un poco las vayan coleccionando, las vayan juntando. Pueden utilizarla atrás o ahí mismo para hacer sus anotaciones. Es una hoja que va a cambiar de acuerdo también al montaje del que estemos hablando. Aprovechamos ahí para hacerles algunas sugerencias de algunas ligas a las que se pueden, no sé, de libros o de cosas que pensamos que pueden ser sugerentes para ustedes. Pero sobre todo tiene el objetivo este de ir coleccionando un poco. No hay programa para esta aula, pero sí hay esta hojita que lo que hace es justamente que a lo mejor ahorita solo son dos, pero esperemos que sean muchas, ¿no? Durante muchos años, y que digamos a lo largo del tiempo se vaya juntando esto como un pequeño archivo de la experiencia del aula, que por fortuna estamos entendiendo todos juntos. Bueno, pues creo que ya es momento de empezar. Melvin en Mazatlán. Bueno, yo tuve la fortuna de que me tocara dirigir esta aula, y digo fortuna y privilegio porque de verdad creo que ha sido uno de esos montajes que de manera personal me ha llevado a reflexiones muy profundas. Voy a intentar compartirles en esta próxima media hora un poco de esa visión que al menos a mí me dio. Habría muchísimas cosas que decir de este montaje, me parece que es de esos montajes tan ricos que podríamos tomarlo desde muchos ángulos. Sin embargo, bueno, el tiempo apremia, tenemos media hora y después viene la gran media hora con los invitados, que creo que es todavía más interesante escuchar a los propios creadores que lo que podemos nosotros decir. Entonces, dada la premura del tiempo, voy a intentar darles por lo menos algunos datos generales. Vamos a ver algunas claves de lectura. Estas son las tres que yo propongo. Sin embargo, antes de empezar con estas claves de lectura, me gustaría hacer un recuento de algunos datos biográficos de Melvin, de Herman Melvin, como escritor. Que sin embargo, no es que piense que siempre hay que partir del contexto, sin embargo, en este caso en particular, creo que justamente por tratarse de una obra hasta cierto punto biográfica, y digo hasta cierto punto biográfica porque, como nos lo advierte el propio Vicente Quirarte desde el programa de mano, no es una obra que esté tratando de llevarnos a lo científicamente comprobable, sino más bien a lo simbólicamente verdadero. Sin embargo, creo que hay algunos datos sobre Herman Melvin que nos pueden poner un poquito en antecedentes y que puede resultar rico recuperar. Algunos de esos datos son el hecho de que, bueno, Herman Melvin fue un hombre cuya vida estuvo marcada por problemas físicos y también por problemas psicológicos, sobre todo a partir de la muerte de su hijo Malcolm, que se suicida en el año de 1867, a los 18 años de edad, de un disparo en la cabeza. Esta muerte efectivamente es una muerte que es un parteaguas en la vida de Melvin. Sin embargo, me parece interesante añadir que Melvin no es su primer encuentro con el suicidio o con una pérdida tan fundamental como puede ser la muerte de un hijo. Melvin, hijo de una mujer que ejercía la prostitución y de un padre comerciante, a los 12 años tiene que lidiar con la pérdida de su padre, que en condiciones bastante extrañas pierde la vida, al parecer también por un suicidio.
Esta pérdida en Melville no solamente representa una pérdida fuerte de la figura paterna, sino representa también dejar de estudiar, cambiar la vida precaria económica que llevaba de todas maneras, pero un poco más agudamente, porque tiene él que empezar a hacerse cargo también de la vida de su familia, de tratar de conseguir trabajo. Tiene varios trabajos bastante desafortunados y, a falta un poco de condiciones, decide embarcarse. Decide embarcarse en... decide embarcarse, lo hace primero, tiene 18 años cuando se sube a un barco por primera vez, lo hace primero en un barco carguero y no tiene mucha suerte, entonces decide intentarlo en un ballenero y bueno, habría muchísimos detalles sobre la experiencia que tuvo en el mar Herman Melville que podrían ser interesantes. Sin embargo, digamos que basta con decir que esos 3 años y medio tienen una huella profunda en su forma de ver la vida, en su forma de entender también la carencia y creo que de manera también muy particular en cómo todos sus relatos, ya sean relatos de aventura o no, siempre hay un intenso olor a mar, ¿no? Es un Melville que se nos presenta no solamente como novelista de aventuras, como son sus primeras novelas, sino también incluso haciendo poesía y haciendo toda una serie de relatos y siempre de una forma u otra está presente este mar. Ahora, está presente este mar y lo que yo quisiera destacar aquí, rescatando un poco estos datos biográficos de Melville, es que en esta deliciosa puesta en escena que nos ofrece Eduardo Ruiz Aviñón a partir del texto de Vicente Quirarte, tenemos estos 3 elementos siempre muy presentes, ¿no? Tenemos el mar, la pérdida y la escritura. Bueno, la primera clave que me gustaría dar, un poco la intención de las claves, como ya he comentado la vez pasada, es hacer algún tipo de análisis que sea transversal, ¿no? Que de alguna manera de un panorama general de la obra. Esta transversalidad, para encontrarle en Melville, bueno, puede tener muchísimas aristas, ¿no? Sin embargo, intenté yo encontrar por lo menos estos 3 ejes que creo que nos pueden servir para profundizar de una manera rica. El primero es ser escritor. Melville nos ofrece como puesta en escena un diálogo entre el joven Melville y el viejo Melville. Es un diálogo que yo diría que es más bien un monólogo a 2 voces, un monólogo a 2 cuerpos, ¿no? Estamos frente a un monólogo que tiene, desde mi perspectiva, un eje fundamental: ser escritor. Las preguntas que flotan un poco durante toda la puesta en escena en nuestras cabezas es: ¿qué es escribir? ¿Para qué se escribe? ¿Qué implica ser escritor? Desde esta perspectiva me parece que tenemos una invitación a reflexionar sobre el oficio de escribir, no nada más desde la perspectiva de uno de los grandes autores de la literatura, que es Herman Melville, sino también desde uno de los grandes escritores mexicanos, que es Vicente Quirarte. Generosamente nos comparte sus reflexiones a partir de este montaje. Nos hace ver sus reflexiones sobre qué es ser escritor, para qué se escribe, o qué implica ser escritor. O al menos así lo percibí yo, ya nos platicará en un ratito qué tal. La repetición de la pregunta. Es una repetición que tiene siempre una nueva forma. El primer momento en el que se hace la pregunta, ¿eres escritor?, la hace el joven Melville. Es un joven inquieto, impertinente, que en ese momento lo único que quiere es tener una respuesta. Esa inquietud juvenil que no busca preguntas en uno mismo, sino busca que la afuera se las conteste. Y tiene urgencia y tiene necesidad de que se le conteste porque también quiere ser escritor. Pareciera un encuentro súper afortunado encontrar a un viejo sentado en una banca con aire de inspiración, con una pluma en la mano y poderle preguntar: ¿es usted escritor? Y sin embargo, esa no es una pregunta que sea contestada en ese momento. No es retórica tampoco, ¿no? Es una pregunta que tiene una exigencia. Que tiene una exigencia que en ese momento no puede ser atendida por el viejo. El viejo le pide que se retire, que lo deje en silencio, que no se meta en su terreno. Y vemos así cómo esta pregunta se va formulando desde distintos ángulos y en distintos momentos.
Tenemos otro momento en el que se vuelve a preguntar, pero esta vez se pregunta con una conciencia diferente. Y a pesar de que se responde, es una pregunta que se sigue haciendo. ¿Y por qué se sigue haciendo? Porque en realidad estamos frente a un monólogo de un hombre que está en una pregunta autorreflexiva de si alguna vez fue escritor o de si va a serlo. Es ese joven preguntándole al viejo si alguna vez lo será. Y es ese viejo preguntándose a sí mismo si todavía lo es o si en algún momento lo fue. Vamos viendo esta metamorfosis, que es una metamorfosis llena de algunas frases maravillosas, como aquella que dice el joven diciendo: quiero viajar para tener de qué hablar. O el viejo que dice: escribir es poner en letras lo que nadie ha dicho. Es alterar al otro, dominar el miedo, hacerlo cómplice y aliado. Pero también es ese mismo viejo que con amargura dice: si quieres ser feliz, no escriba ni tenga hijos. La plenitud de la escritura es una forma solitaria y egoísta de la felicidad. Vemos este diálogo monólogo en donde flota todo este tiempo preguntarse sobre qué hacer, sobre qué ser, ¿no? Y bueno, este diálogo no nada más se da, digamos, en términos de este primer análisis, que es un análisis más enfocado hacia el texto, sino se da también a través de una maravillosa metáfora. La metáfora que articula este texto de Vicente Quirarte es el mar y la escritura. Dice: el mar no es para los débiles, igual que la escritura, y el mar es un sustituto para el suicidio. El escritor tiene miedo siempre, sobre todo a que su intuición lo lleve más alto de lo que logra. Hay una metáfora continua entre el mar, entre los elementos del mar, entre el barco, entre el capitán, ¿no? El capitán debe ser como el poeta, o más bien el poeta debe ser como el capitán, como ese capitán Jack Chase, que es un verdugo en el mando, pero es firme y refinado también, ¿no? Que es capaz de controlar el miedo. Eso hace el escritor, controlar su miedo. ¿Y por qué controlar el miedo? Pues porque caprichosos e imprevistos son los tiempos de la creación. Ahora, la metáfora con la que cerraría yo esta clave de lectura es justamente la lámpara de aceite de ballena. ¿Qué es esa lámpara de aceite de ballena? Es un aceite que ilumina, que tiene una luz única y que, sin embargo, para obtenerlo hay que matar. Para obtenerlo hay que sacrificar. El ser escritor implica, de alguna manera, también este diálogo solitario, este encuentro con el sacrificio, ese elegir en medio de una inmensidad de palabras. Y ese aceite de ballena, de alguna manera, podríamos también ligarlo, ¿no?, con la tinta, con esa tinta inagotable, igual que el aceite de ballena, pero que no por eso sea fácilmente conseguible. Al final de este encuentro, lo que sucede es que el joven Melville va reafirmándose y dice: quiero ser escritor, mientras el viejo insiste en que hay que ser fieles al joven que hemos sido. El joven encuentra la inspiración para escribir, aún sin saberlo, Moby Dick, y ese viejo encuentra la figura del ángel tartamudo, que será el último personaje de la última novela de Herman Melville, Billy Boyd. Tenemos, por otro lado, la construcción del espacio escénico simbólico. ¿A qué me refiero con espacio escénico y por qué simbólico? Lo que quisiera en este momento es ofrecerles un poco, después de esta clave de lectura que vimos, que se queda más bien en un análisis del texto, pensar en cómo se materializa este ejercicio autorreflexivo de preguntarse a sí mismo sobre ser escritor. ¿Cómo logra la puesta en escena aterrizar el enorme potencial simbólico del texto de Quirarte? Ya dentro de un ratito que los tengamos por acá, les podremos preguntar el reto que supongo que debe haber sido, con un texto con una potencia simbólica tan grande, llevarlo a escena. Una de las primeras cosas que quisiera decir es que este espacio escénico es un espacio escénico formulado a partir de múltiples materializaciones, pero también ideas. Pensemos en el espacio escénico no nada más como aquello que estamos viendo, sino también como aquello intangible que flota y que construye también, digamos, la poiesis, la construcción poética de esta puesta en escena. La primera cosa que quisiera reflexionar es en torno a las propias características del Foro Sor Juana.
El Foro Sor Juana es un foro que tiene pues, ciertas dimensiones, cierta profundidad, y que nos permite de alguna manera entrar en esta intimidad del diálogo. Seguramente ver una puesta en escena de esta naturaleza en un teatro de otro tipo de distribución sería muy distinto, ¿no? Entramos a este Foro Sor Juana y de alguna manera estamos en una especie de vientre de ballena, ¿no? Pensaría yo. O al menos eso era lo que se me venía a mí a la cabeza cada vez que entraba. Este vientre de ballena pues, nos recibe con un ambiente marino. Es un ambiente marino con un escenario bastante sencillo, un barandal, una tarima, algunos leños. Y sin embargo son suficientes esos poquitos elementos y el humo o hielo seco. Hace un rato discutía con Luis si es humo o es hielo seco. Pero bueno, este ambiente cargado de neblina, y bastan estos poquitos datos para hacernos sentir que estamos en el límite del mundo, ¿no? Y de ese límite del mundo es del que quisiera hablar. Ese límite del mundo nos está haciendo una invitación a embarcarnos, ¿no? Ese límite del mundo nos está situando como espectadores frente a un diálogo, frente a un monólogo, pero también está simbólicamente invitándonos a navegar. Vamos poco a poco decidiendo si queremos o no queremos, o si nos entregamos o no nos entregamos a esa invitación. Quisiera leerles la primera página de Moby Dick, que, bueno, haciendo la investigación para esta aula, me encontré con ella y pensé que justo situados frente a este muelle que nos proponen Eduardo Ruiz Aviñón y todo su equipo, tenemos justo esta invitación, como si casi las palabras de Germán Melville nos estuvieran diciendo lo siguiente. Pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente, cada vez que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación, a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y la bala. Y bueno, este sencillo muelle de alguna manera nos está invitando. Tenemos por otro lado el vuelo de gaviota sobre nosotros, una iluminación extraordinaria que va de los azules a los ámbares, a los rojos cuando es necesario. Y vamos viviendo, digamos, el curso de esta aventura, vamos decidiendo si entregarnos a la invitación o no. Desde múltiples posibilidades. Quisiera destacar de manera especial el ciclorama, ese ciclorama que está detrás, que me parece que, al menos desde mi perspectiva, es uno de los cicloramas mejor utilizados como medio que he visto desde hace tiempo en teatro. De pronto estamos viendo un teatro en el que se abusa mucho del recurso. Creo que en este caso es muy fino el tratamiento que se hace del ciclorama. Es utilizado no como un paisaje, como un paisaje que acompaña, nada más, sino también como un paisaje emocional. Los momentos más importantes en donde se utiliza, digamos, más allá de los tonos blanco y negro que nos están sugiriendo el mar, ¿no? Los momentos en los que cobra una relevancia mayor el ciclorama, son momentos en donde estamos más bien viendo imágenes emocionales, ¿no? Sí estamos viendo ballenas, pero estamos viendo las ballenas internas, ¿no? Por otro lado está también el diseño sonoro, que es un diseño sonoro que está también finamente calculado. Yo vi la puesta en escena 4 veces y nunca me recibió con la misma canción, ni me despidió con la misma canción. Y me parece que rescata esta efemeridad del teatro, esta capacidad de cada vez ser también un día distinto. Y al mismo tiempo tenemos los graznidos de las gaviotas muy sutiles que están por ahí, la marea que sube o que baja, ¿no? Y este acompañamiento de un discurso sonoro que me parece que es extraordinario. Ahora bien, todos estos elementos que acabo de mencionar son elementos que efectivamente configuran el espacio escénico y podríamos hablar pues, de muchos más, ¿no? Sin embargo, lo que me parece interesante aquí es justamente aterrizar en el terreno de la metáfora.
Me parece que la puesta en escena es una puesta en escena que se mueve constantemente entre haciendo patente una metáfora de diferentes maneras. Una de las maneras, quiero decir más bien, la metáfora principal es esto inabarcable, que es el mar, y lo pequeño o síntesis del mundo, que sería la ballena, ¿no? Ya platicábamos hace un momento que en este diálogo de ser escritor implica también esta continua cuestión de estar pensándose a la mar o pensarse en un pequeño barco, ¿no? También. Y creo que la puesta en escena nos hace, digamos, argumentalmente, visualmente y desde otros puntos de vista también, patente esta metáfora. Inicia, por ejemplo, hablándonos de Nueva York. Nueva York como esa gran isla, como el gran monstruo, ¿no? Pero está también la pequeña isla, ¿no? En contraste con esta gran isla. Está esa pequeña isla que es Blackwell, ese hospital de locos o para locos, ¿no? Ya desde ahí estamos viendo en esa metáfora de esa pequeña isla el lugar de la escritura o el lugar del escritor, ¿no? Por otro lado está la banca. La banca me parece que se podría hacer incluso un larguísimo discurso a partir de solo esa banca, ¿no? Esa banca es un territorio. Es un territorio en el que vamos viendo una metamorfosis, ¿no? Es una banca que es la banca del señor Herman Melville, que no está dispuesto a compartir, ¿no? Es una banca que le pertenece, quizá lo poco que le pertenece en ese momento ya en su vida, ¿no? Está en esa banca y vamos viendo cómo ese territorio va siendo conquistado por su propio joven, por su propio ímpetu de joven. Es un territorio que luego se convierte en mesa para compartir los alimentos. Comparten unas galletas y unos frutos secos, pero también comparten el tequila y el huachinango, que no está ahí, pero está ahí. Comparten también un momento de delirio literario, o varios momentos de delirio literario. Hay un momento en que esa banca deja de ser banca y empieza a ser barco. Es un barco que tiene como remo el bastón, del que voy a hablar un poquito más adelante, y que finalmente es esa pequeña nuez en medio del océano. Esa banca es también al final el lugar del encuentro entre el joven y el viejo Melville. Es la sala de lectura. Es el momento de esa escena total y absolutamente conmovedora en donde el joven le pide al viejo que le lea. Tenemos también como esta metáfora de lo grande y lo pequeño, las piedras. Esas piedras, planetas, ballenas, que están ahí presentes, que el joven Melville en algún momento sabe ya que son unas piedras llenas de guano y que sin embargo le permiten tener la ensoñación total y máxima para poder encontrar la inspiración para lo que sería luego su Moby Dick. Bueno, pues ahí el ciclorama, porque me parece que justamente ese es uno de los momentos que comentaba hace un ratito, en el que el ciclorama cobra todo el sentido, ¿no? Nos permite ver desde el Cerro del Vigía. Una de las cosas que me llamó la atención en el trazo escénico, y me parece estupendo, es en el momento en el que está más alto, es el momento en el que el actor está más bajo, ¿no? Y está más bajo porque en realidad es el ciclorama el que nos está dando esa perspectiva desde arriba, y desde arriba de una emocionalidad, ¿no? Estamos ahí entregados más bien a una parte interna de la emoción que le produce al joven Melville estar viendo desde el Cerro de Vigía esas dos piedras. El único espacio promiscuo, o el único espacio que me parece que metafóricamente condensa este inabarcable y al mismo tiempo la síntesis y la pequeñez, es Mazatlán en sí mismo, ¿no? Es Mazatlán y más específicamente el amargo mar de Mazatlán, ¿no? O el amarillo amargo mar de Mazatlán también. Es un espacio promiscuo, prostíbulo, bar, no lo sabemos, o todo eso a la vez, que sin embargo sintetiza un poco esa ciudad. Esa ciudad que, como bien nos dice el texto de Vicente Quirarte, para conocer una ciudad hay que visitar el lugar donde se come, el lugar donde se reza y el lugar donde yacen sus muertos. Este lugar, ese es el lugar promiscuo en donde pasa todo eso a la vez. Es esa síntesis creativa. Y es de ahí, de donde con su joven comparsa irlandés, embriagados de tequila, de esa lumbre que quema,
o agua que corta. Es de ahí de donde sale el joven Melville para ver y tener esa ensoñación desde la punta del Cerro Vigía para poder encontrar esta inspiración de la valla. Y bueno, como última clave quisiera ofrecer un poquito hablar sobre la performatividad de la palabra. Ahora, este término de performatividad, seguramente habrá algunos, los que estén en el terreno de estudiar lo performativo, el performance, que sepan que podríamos pasar largas horas aquí hablando sobre performatividad y performance. Entonces, no pretendo dar una cátedra sobre ese tema, y para aquellos que no estén cercanos a ese terreno, puede resultar una palabra total y absolutamente compleja, ¿no? Entonces quisiera empezar diciéndoles un poco qué estoy entendiendo en este terreno específicamente y para esta clave de lectura por performatividad. La performatividad aquí simplemente quiere decir la palabra que hace, la palabra que hace mundo, ¿no? Que al ser enunciada o al traducirse en gesto, hace mundo. Cuando estoy hablando de palabra no solo me refiero a la palabra escrita o a la palabra verbal, ¿no? Enunciada desde una boca, sino estoy pensando también en aquella palabra que se enuncia con imagen, como podemos ver en este programa, o podemos pensar en palabra también enunciada con el gesto. Entonces, bueno, hablando un poco sobre esta performatividad y el peso que tiene la palabra dicha y traducida en gesto corporal en esta puesta en escena, me parece que es inevitable hablar de la palabra Mazatlán. Mazatlán funciona, desde mi punto de vista en esta puesta en escena, como un conjuro de esos que cuando se dice con la energía necesaria y suficiente es capaz de abrir mundos, es capaz de transportarnos a otro lugar, pero también es capaz de transformar, ¿no? La primera vez que se dice es el joven Melville con su modesta bolsita, bueno, no suya, lo que le arrebató al viejo Melville, bolsita de pan para las gaviotas. Y va diseminando estos pequeños pedacitos de pan con una gestualidad, que a eso es a lo que me refiero con la palabra, hay una carga en la gestualidad muy clara, en donde está como aquel brujo que va lanzando pequeños polvos, ¿no? Y al mismo tiempo va diciendo Mazatlán. Y es esta primera invocación de Mazatlán la que hace que el viejo Merlin salga de su estupor, salga de esta necesidad total de silencio, para voltear y decirle, ¿me estás hablando a mí? Para que el joven le conteste, pues no, hablaba conmigo mismo, pero ya que me escuchaste tendrás que oírme. Es decir, es el primer momento a nivel de diálogo en el que hay un encuentro, en el que hay esta palabra Mazatlán, conjuro, rompe la barrera. De ahí la vemos repitiéndose, ¿no? La vemos repitiéndose en distintos momentos. Primero se nos ofrece como una palabra que simplemente nos va a estar remitiendo a una vivencia, a una experiencia que tuvo el joven Melville alguna vez en esta increíble posibilidad que nos ofrece el texto de Vicente Quirarte de pensar que alguna vez Germán Melville pisó tierras mazatecas. Y ante esta posibilidad, el joven Melville y el viejo Melville se van encontrando a partir de Mazatlán. Primero está una enunciación, como les decía, verbal, y las siguientes también son verbales, pero van llevándonos de la mano a un nivel de profundidad en la experiencia mucho más compleja, ¿no? La siguiente vez la repite el joven Melville y el viejo le pregunta ¿por qué dices esa palabra? Y entonces esa palabra, bueno, él contesta que es porque es la palabra más hermosa que encontró en su viaje y se le grabó en el oído. Es justamente la palabra recibido, esa palabra que queda grabada a nivel de sonido. Y sin embargo es un sonido que está invitándonos a la experiencia mucho más profunda. Y es esta experiencia más profunda la que el viejo Melville le propone. Hay que ir al fondo de la palabra, hay que buscar en el fondo de la palabra. Ir al fondo de la palabra significa también entrar en el terreno de la experiencia. Yo pensaba constantemente a lo largo de esta puesta en escena en una de mis etimologías favoritas, que es experiencia. Ex-
experiencia comparte la misma raíz. El perículo. Peligro. Y pensaba que de alguna manera esta invocación permanente de Mazatlán es una invocación que nos está llevando a distintos niveles de experiencia. Peligro, peligro a lo desconocido. Estamos muy acostumbrados a pensar en la palabra experiencia ligada a aquello que se va acumulando a través de los años, ¿no? Aquello que nos permite, aquello que hace que ese viejo Melville pueda decir no escribas si quieres ser feliz, ¿no? Esa experiencia, que es una experiencia muy distinta que la experiencia que se ofrece desde este ímpetu de delirante literario, ¿no? La experiencia de entrar en lo desconocido. Una vez más, la invitación a navegar, una vez más, la invitación a entrar en ese mar desconocido, quizá peligroso, que solamente dominado, digamos, con la valentía de un gran capitán, podemos tener. Por otro lado está la performatividad del bastón. No sé si repararon ustedes en este bastón. En este bastón que al inicio lo podemos ver como simplemente un apoyo para el viejo Melville que está cojeando. Yo pensaba inevitablemente en la figura de Jacob, que está presente también en la obra. Ya nos platicarán ahorita si sí o si fueron alucinaciones mías, pero está presente. Pensaba y compartía con una colega esta cuestión de que en la lucha con el ángel, Jacob es herido en la ciática, ¿no? De alguna manera, encontramos aquí a este viejo Melville herido, herido por la experiencia de vida, herido por la experiencia de mar, herido por la experiencia de la lectura y de la escritura. Y es un viejo Melville que cojea y necesita el bastón. Sin embargo, ese bastón se va transformando. Y hay un momento muy claro en el que, con ese bastón entre las dos manos, habla de la subversión del escritor, de esa capacidad de transformar y de subvertir, ¿no? De esa rebeldía también del escritor. Y bueno, hacia el final ya no lo necesita, ¿no? Ese bastón ya no es necesario. Y sin embargo, hay momentos en que, aunque ya no es necesario, se convierte en báculo. Se convierte en báculo de invocación, se convierte en esta capacidad de decirnos a través del gesto, de los movimientos de las manos, con el bastón, esta performatividad de la palabra de las que les estaba yo hablando. Y bueno, por último quisiera reparar en esta cuestión del monólogo a dos voces. Este monólogo a dos voces, interpretado de manera magistral por Arturo Ríos y Pedro de Tavira, es un monólogo a dos voces que más bien estamos pensando también en un monólogo a dos cuerpos, ¿no? Si uno no tuvo el tiempo porque llegó corriendo o porque no le interesa leer el programa antes, porque de pronto es lindo también entrar sin haber leído nada, ¿no? Si uno no quiso o decidió no leer el programa y no se enteró de qué va la obra, la clave de lectura de este monólogo o la clave de lectura de este diálogo, como lo querramos ver, está justamente en el cuerpo de estos dos actores. Está en la manera de invocar las palabras, de pronunciar las palabras y de hacer gesto. Es un gesto que, si uno es atento, alcanza a ver cómo este verso que va de una boca a la otra boca es un verso que de pronto, desde la primera escena, lo vemos arrebatado de un personaje al otro y de repente más bien repetido, ¿no? Vamos viendo constantemente esta capacidad, digamos, de crear un solo discurso a partir de dos cuerpos y de dos voces. Lo mismo sucede con el gesto de la barba, con el gesto de cierta, no sé si ustedes lo notaron, pero es impresionante ver cómo el viejo Melville inicia la escena con una mirada amarga y triste y se va llenando de esa alegría de los ojos del joven Melville, ¿no? Vemos transformarse la mirada. Y esa mirada es gesto, y es una especie de alquimia que se da entre un cuerpo y el otro cuerpo. Ah, bueno,
como último, justamente eso, creo que en esta capacidad de crear entre un cuerpo y el otro, está lo que yo llamaría lo verdaderamente simbólico, o lo que nos invitan Vicente Quirarte y Eduardo Ruiz Aviñón a ver como lo verdaderamente simbólico en este montaje. Y bueno, si de encontrar una ballena o una síntesis creativa se trata, me llamó la atención con mucha gente que estuve dialogando, que vio la puesta en escena, como hay una frase que queda. Hay una frase que impacta, que queda ahí, que yo quisiera preguntarle en un ratito a Vicente Quirarte, qué sucede con ella, que a todos se nos queda tatuada. Y creo que, de alguna manera, esta es una ballena en esta puesta en escena, y es esta frase que dice: la sangre de lo que más amamos corre con más fuerza cuando deja de correr. Y bueno, hasta acá nos quedamos con esta primera parte de la obra. Bueno, pues primero quiero agradecer esta enorme presencia de los creadores de Nelly de Mazatlán. Digo enorme porque creo que es un gran privilegio tener aquí pues, prácticamente a todo el equipo. Muchas gracias por estar acá esta noche. Dado que tenemos media hora, yo traía una larguísima cantidad de preguntas que me encantaría hacerles. Pero me gustaría que hagamos esta media hora, por lo menos que me corresponde a mí, lo más democrática posible en cuestión de tiempo, ¿no? ¿No? Bueno, como no va a ser democrático, me gustaría empezar entonces con el parque de salud. ¿Y yo no? ¿Y tú sabes cuándo? Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Didanwick. Parece que hiciste una lectura maravillosa de la obra, como siempre, viste cosas que yo no me imaginé, como también el director hizo cosas sobre el texto que yo nunca hubiera imaginado y naturalmente los actores también llevaron a cabo actos que yo no pensaba. Me llamó la atención en lo que señalaste con mucho acierto, Didanwick, cuando hablaste de cómo el personaje joven, el joven Melvin, es insoportable al principio, y eso lo logra muy bien Eduardo. Es que así es él. Este empuje del joven. Y este empuje del joven recordó la primera parte del Principito, cuando el Principito lo único que hace es preguntar. Supongo que ahí está atrás mi lectura infantil del Principito, cuando al final le dice: lo único que ha hecho yo es preguntar, usted tiene todo el derecho, le dice a Melvin Maduro que puede preguntar, ¿no? El ciclorama me gustó mucho que lo notaras porque efectivamente es una invención del siglo XIX, el ciclorama surge en el siglo XIX y me parece un hallazgo que lo haya utilizado Eduardo, el señor director, y como tú dices, es un paisaje emocional, eso me gustó mucho que lo hayas notado. Y lo tercero es la cuestión de ser viejo. Evidentemente Melvin se sentía más viejo de lo que era. También tenemos que pensar que en el siglo XIX, pues tan solo imaginen que en las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, dice: llegó un viejecito a decirnos: venga a ver cómo están mis muchachos.
Ese viejecito tenía 40 años, se llamaba Andrés Quintana Roo. Entonces había una idea diferente de la vejez. Además, Melville era un hombre que tras el suicidio de su hijo, 20 años en la aduana, como burócrata, de no escribir creativamente, pues se sentía acabado, se sentía totalmente inservible. Y la llegada o este encuentro consigo mismo, o con este joven, porque también, y en ese sentido lo platicaba mucho con el señor director, no importa que el espectador no reconozca que se trata de un solo personaje. De hecho, lo que tú dices es muy cierto. Mucha gente, hasta la que leyó el programa antes de entrar, donde se dan las claves, al final dice, ah, caray, son el mismo. Pero no importa que no se sepa. Lo que importa también es el diálogo de un joven que tiene todo el impulso, que quiere empezar a crear, y el hombre maduro que ya está totalmente de vuelta de todos los combates, y que el joven le da el impulso para caminar, para arrojar el bastón y para volver a escribir, ¿no? Y bueno, ¿qué quieres que digamos entonces? Bueno, la primera pregunta que yo tenía para ambos, director y dramaturgo, era, bueno, sabemos que tienen largos años de amistad y de colaboración también juntos. Y, digamos, desde esa trayectoria, ¿qué representa en este momento sus vidas para ustedes, Melvin? ¿Qué representó trabajar juntos esta vez, ¿no? Yo sé que podríamos hablar muchas horas de lo que ha representado en estos años, pero ¿qué en ese diálogo permanente que llevan teniendo, sosteniendo durante mucho tiempo, ¿qué es Melvin? ¿Qué es Melvin en este momento para ustedes? Bueno, yo, para mí, trabajar con Vicente es, bueno, una agasajo, ¿no? Hemos hecho varias cosas. Pero creo que el llegar a Melville desde que lo planeamos es un momento muy importante para mí, porque yo soy, de repente, soy Melville también. Es decir, soy un escritor o un director que de repente se da cuenta que logras una obra artística y luego no pasa nada, ¿sí? Es decir, trabajas muchos años y a veces veo que en este país no pasa nada. Entonces, cuando afortunadamente agarro un texto, veo muchas cosas mías en lo que están diciendo los personajes. Entonces yo me identifico con ellos. Anteriormente hice una obra que se llama Minetti, de Thomas Bejar, de un actor que estaba recluido sin hacer 30 años teatro. Entonces, cuando me identifico con un texto y lo que está diciendo el personaje es lo que yo pienso, y lo que yo siento, me identifica exactamente esta obra a estar en ese momento. En el momento entre volver a ser joven o volver más viejo. ¿Para qué hacen? Yo respondo. No, es que me quedé pensando en otra frase que señalaste. Y Darwin, entrar al vientre de la ballena. Aquí hay muchas referencias, por supuesto, al Melville que yo amé desde mi adolescencia, el Melville que yo iba a ver al cine ópera, cuando no había DVDs, cuando no se podía, cuando no existía ni remotamente el YouTube, pues uno tenía que ir al cine, al gran cine ópera que era como el vientre de una ballena. Y en Mazatlán hay un lugar, no, en Culiacán, perdón, un lugar que se llama La Ballena, que es el lugar más horrendo que puedan ustedes imaginar en su vida. Es el lugar donde la cerveza que le sirven a uno la tapan, porque si no la... Creo que ya no existe. Ya no existe La Ballena, ya no tiene salvación. Pero sí, entrar a ese lugar, seguramente La Ballena, ese vientre de La Ballena, ahí está la referencia en el lugar al que entran en Mazatlán. Y por supuesto el amargo mar de Mazatlán, pues es un guiño a Gilberto Owen, está lleno también a guiños, a muchos a poetas a los que amo, y está Melville, está Conrad, está por supuesto la Odisea, en fin, todas las lecturas del mar que Melville nos recicla y nos enseña. Y bueno, y está también algo que siempre ha estado, al menos en una parte de lo que yo he escrito, que es el miedo a no escribir. De hecho, uno
Mi primer libro de poemas, o uno de mis primeros libros, se llamó Vencer a la blancura, que tenía que ver con esto. No es solo la blancura de la página, sino también es el vacío, es el no ser. Es todo este miedo que siente el joven Melvin que lo lleva a embarcarse. Bueno, y después de escuchar todo lo que dijiste, que le encontraste, que estoy maravillado, de que entonces no queda ahí como que uno piensa que masacrar es una invocación. Sí, eso. Entonces, todos los miles de significados que tiene la obra, que como hay una magia donde el trazo sí puede ser ritual, ¿me entiendes? Y fue saliendo, ¿me entiendes? Es decir, aquí ha habido una cosa maravillosa. Trabajamos con Vicente un tiempo y fue la llegada también mágicamente de los actores de Arturo y de Pedro y de Elena, mi asistente directora, actriz, ¿me entiendes? Que se fue conjugando todo eso. Ellos fueron encontrando muchas cosas que platicamos de dirección con actores, pero ellos mismos, tener un tipo de actores así creativos, ¿me entiendes? Pues se van encontrando más cosas y más cosas. Y después, afortunadamente, de las funciones, porque es una maravilla tener, no lo que pasa mucho en México, que te dan 5 funciones y adiós, ¿me entiendes? O es lo que está sucediendo ahora, que en Bellas Artes te dan 15 funciones y ya. Y nosotros, los viejos acostumbrados a dar muchas funciones, sabemos que llegamos a un momento de estreno muy importante, pero que cada función va transformándola, va creando, y es diferente, como tú decías, en vida, ¿sí? va transformándose, y entonces los actores encuentran un nivel de comprensión entre ellos que ha sido maravilloso, ¿no? Creo que cuando llegaron los dos actores, pues desde que los vi sentí que ellos eran, y vieron más cosas de lo que yo había pensado, y eso es maravilloso. Podemos empezar a platicar con ellos para que los digan, porque después de lo que dijiste tú, pues encontraste, qué bueno, muchísimas cosas, y te lo agradezco porque me reafirmaste ahí, por ahí andaba, ¿me entiendes? Entonces, pues llegaron los actores, entonces primero vi a Arturo haciendo el tío Baña y dije, bueno, qué maravilla que Arturo vi a Melville ahí, ¿me entiendes? Me ha pasado eso a veces. Entonces lo vi ahí y dije, le voy a decir a Arturo, está muy ocupado, pero afortunadamente como que todo fluyó. Llegó Arturo. Pues un poco siguiendo con esto de lo que estamos hablando, ¿cómo fue este proceso de encontrarse ustedes dos con él, ¿no? Supongo que la pregunta tiene que ver también no solo con encontrarse en el sentido de, bueno, varias pueden ser, en varios niveles, ¿no? Por un lado, encontrarse con la obra, encontrarse con la propuesta de Eduardo José Aviñón de formar parte del montaje, pero en otro nivel también, ¿cómo fue encontrarse? Pensaba yo cuando los veía actuar, el joven tuvo que haberse encontrado con el viejo Melville también para poder ser el joven, ¿no? Y el viejo tuvo que haber encontrado también con el joven para poder ser el viejo. Entonces, pensándolo desde esa doble estructura. Pues cuando Pedro llegó a la obra, yo pensé que era la primera vez que iba a actuar con él en la vida. Se me había olvidado que era la segunda, porque hacíamos en 1986, algo así, una obra llamada María Santísima, en el Teatro del Galeón, donde trabajaba Julieta Urrola, embarazada de Pedro. Entonces yo en ese momento dije, ok, no es la primera vez que trabajamos juntos. Y desde aquella vez me acuerdo que ya teníamos, que nos habíamos cargado aquí, ¿no? Entonces, pues fue como un reencuentro muy afortunado y muy gozoso para mí.
Y eso pasó en cuanto a encontrar a Pedro. Luego sucedió otra cosa en el Galeón. Yo en el 80, creo que el 80 aproximadamente, hice una obra de José Ramón Enríquez, la primera vez que yo trabajé con la UNAM, que se llamó Ciudad sin Sueño, y fue justo en el Sor Juana. Y la obra, a lo mejor algunos la conocen, pero la obra trata del viaje de un joven que baja acompañado por Virgilio a los infiernos, ¿no? El infierno era un cabaret, entonces uno se la pasaba bastante bien en ese infierno. Y yo decía, ah, wow, ahora se invirtieron los papeles, ahora yo soy ese viejo que de pronto, de la mano de un joven, o este joven de la mano de este viejo, descienden en algún momento al infierno de Dante que introduce Vicente en la obra, ¿no? Y para mí fue como cerrar un ciclo y comenzar otro, ¿verdad? La obra, el texto, desde el principio evoca cosas, ustedes seguramente, yo creo que la mayoría la vieron, evoca cosas maravillosas. Las palabras empiezan a ser no solamente cosas que expresan lo que son, sino que expresan algo más allá de lo que son. O sea, las palabras en la obra son metáforas todo el tiempo, y eso es maravilloso, porque creo que la mejor manera de comprender lo que no se puede decir con las palabras es la metáfora. Y estas palabras creo que hacen esa doble función, si no es que hasta más, triple o cuádruple función. Pero lo que sí es enunciado, pero al mismo tiempo es imagen de algo más, de lo que está atrás del enunciado. Y la obra está llena de estos símbolos que el maestro Quirarte nos los da, tejidos y expresados de una manera personal. Y de la mano de Eduardo, con la compañía de Pedro y la maravillosa asistencia de nuestra querida Elena, que estuvo ahí solidaria todo el tiempo y está todo el tiempo llevándonos nuestros panes cada viernes. Esto acabó por ser una cuestión maravillosa, ¿no? Y además de todo, no solamente encontré compañeros de trabajo, sino encontré gente muy afectuosa, todos ellos, Pedro, Elena, Vicente, Eduardo, gente muy afectuosa con la que compartir este viaje es algo sumamente gozoso. Entonces, yo cuando llego al teatro, y ya voy a soltar el micrófono, porque ya me estoy agandallando, cuando llego al teatro, de pronto siento eso que alguna vez sentí muchos años atrás, la primera vez que entré a un escenario, porque pensaba que quería ser actor. Y era como decía Camus, entrar a un templo. No, sin solemnidad, con mucho gozo. Un templo que no es solemne, que es muy divertido, que es irrespetuoso en el juego o en la broma, ¿no? Pero cuando estoy ahí performando el asunto, digamos, cuando estamos, yo le decía el otro día a Pedro y Elena, ¿no les ha pasado esta sensación de que cuando están actuando, están tan metidos en el personaje que no se dan cuenta que están actuando y de repente uno como actor cobra conciencia de, ah, chico, me estoy actuando y el público me está viendo? Y es como un momento de, estoy aquí parado y la gente me está viendo, yo estoy diciendo este texto que escribió este señor y que dirigió este y estoy actuando con este, y ahí están las luces, ¡ay, qué miedo! No, mejor sigo actuando. Esa sensación de pronto de despegar, y a mí me sucede muy seguido con la obra, que creo que la obra tiene esta cuestión como de ritual sagrado, entre comillas, de lo que es el teatro, en donde uno puede como convertirse en un loco que perora, como dice el personaje. Si tiene ganas de perorar, vaya a los lugares donde encierran a los locos. Entonces, los que están perorando ahí arriba del escenario, los que están, la palabra no es perorar, dije perorar, pero es pregonar. Si quiere, ¿cómo es? Pregonar.
pregonar, o sea, si quiere, pero gracias que ya el teflón ya de repente, ¿no? Entonces, si quiere pregonar, entonces los que pregonan en ese lugar son los lobos, en Battery Park, en Nueva York, en el puerto de Mazatlán, y finalmente en el escenario, locos acompañados de más locos que quieren ir a unirse a esta locura. Yo siento que se da ese fenómeno, y a veces en algunas funciones más todavía, cuando el teatro baja, como decía Burrola, y que el asunto se vuelve muy mágico. Entonces, bueno, pues es toda una experiencia. Bueno, yo un poco para dejar de cumplir Arturo, pero respondiendo, creo que la mejor manera de responder lo que preguntaste es retomando un pequeño pasaje de la obra, que es cuando el viejo le dice, vamos a hacer un ejercicio con la palabra que usted repita a cada momento, ¿no? Vamos a jugar con esa palabra, ir al fondo de esa palabra. Y eso fue lo que hicimos, de alguna manera, es lo que hicimos con esta obra de Vicente, de Arturo y yo, con todo el equipo, que fue eso, pues es un juego, se trata de un juego en donde cómo quiero yo ser el viejo y cómo el viejo quiere ser el joven, pues sí, vamos a jugar a que yo soy, ¿no? A partir de lo que está aquí, digo, en todas las obras es un poco así, pero en esta obra que remite tanto a la palabra, al peso de la palabra, y el con decir que esto es la ballena, ya, es la ballena, ¿no? Ya, entonces jugamos a qué es, y entonces así se da, ¿no? Un poquito de eso. Yo quiero comentar algo también, que es muy importante. Esta obra podría ser muy masculina. La escribió una, hablamos de un señor, la escribió otro señor, la trabajan dos señores. Pero todo lo demás que tenemos, hubo una parte femenina que nos ecualizó, que eso fue el trabajo de Elena, de Marta Benítez en la escenografía y la iluminación, y de Libertad. Entonces como que equilibró mucho eso, ¿eh? Y de Rebeca, de introducción, ¿sí? Entonces, quisiera escuchar a Elena, porque ella tiene mucho que decir de esa parte femenina y cómo la vio ella dentro y fuera, aunque ahora es la primera vez que trabaja ella afuera, es decir, para ella fue difícil, como esa actriz, ver desde afuera lo que hacían sus compañeros. Entonces, me gustaría mucho escuchar la parte femenina de este montaje. No, bueno, la parte femenina como tal, yo no la había visto así, o no me lo había... Bueno, existe la obra, ¿no? Sí. Mucha parte femenina. Sí, la ballena es en sí, absolutamente femenina, ya sea la ballena macho o la ballena hembra, la llamamos la ballena, y la sensualidad de su anatomía y de su movimiento y de su expresión, sí, la relaciono fuertemente con la feminidad, aún con la feminidad fuerte y agresiva, que también conlleva. Yo sí quiero acentuar el trabajo maravilloso de Rebeca. Rebeca fue un hallazgo, nos la proporcionó la universidad, y yo en este plan muy femenino y muy celoso, cuando me dijeron que iba a tener a una productora residente de tiempo completo en los ensayos, hice un gestito, así un puchero, y dije, ¿cómo? ¿Por qué alguien más en este equipo? Y ¡guau! Rebeca fue la luz. Es una de las personas más comprometidas, responsables, trabajadoras, eficientes que me he topado en la vida, y ojalá no se acabe con Melville esta relación. Por lo tanto, Rebeca es una parte fundamental de la feminidad de este equipo. También quiero hablar de una presencia que de una u otra forma para mí estuvo siempre, que fue Patricia, la Patricia de Vicente, que sí, ahí ha estado siempre, y Vicente y yo un poco entendemos por qué. Y fundamentalmente de Liliana, la mujer de Eduardo, que es la maravillosa creadora de la banca que ustedes vieron, esa banca que, bien dijo Didangui, es todo. Es la banca de Battery Park, es el barco, es la mesa, es la cantina, es el lecho. Y que de ahí partió un poco, perdóname, Lina, de que ahí partió un poco la idea de la apuesta, porque todo lo demás, porque yo a veces pensé que al principio que nada más podía haber una banca y nada, sino la imaginación,
como a veces el teatro lo pide, ¿no? Y porque lo pide. Claro, que estando en el Sor Juana y con la gente que lo que se puede hacer, bueno, pues hay que aprovechar el espacio, ¿no? Entonces, Elena, yo también pienso que, que bueno, esa feminidad está en Melvin, como siempre, está en el personaje, es jugar con la parte femenina, siendo el hombre, es lo que hace que tanto Melvin joven como Melvin grande avancen. No, y me parece fundamental lo que dijiste, que estas figuras femeninas de alguna forma hemos ecualizado al equipo, sí lo creo también. Estos panes de los miércoles y hacerle el nudo de la corbata a Arturo y saber, sí, ser tan quisquillosas como hemos sido obsesivas, Rebeca y yo. Muy consentidos. Bueno, eso lo tendrán que decir ellos, eso no me corresponde a mí, pero esta otra parte en la que se cuida el detalle, pero de esta forma que me emocionó escuchar a Arturo decir, tan cariñosa, tan apegada a una cosa que se ha convertido en un ritual mágico, necesario y vital, al menos para mi persona. Y lo que yo sí quisiera acentuar es, también fue muy difícil, el día que terminaron los ensayos y que sabíamos que esto arrancaba con la tercera llamada, el trabajo del asistente de dirección de alguna forma se termina. Y digo de alguna forma porque no me he perdido afortunadamente ni una sola de las funciones, de hecho me lo dijeron muy claro, aquí había que asistir a todas las funciones igual que los actores y privilegiadamente lo he hecho, pero es mentira, yo creía que el trabajo se acababa allí y los que han tenido la oportunidad de ver el maravilloso montaje de Eduardo, el magnífico texto de Vicente y las soberbias interpretaciones de estos dos hombres, no me dejarán mentir en que lejos de convertirse en algo monótono o tedioso o una obligación de miércoles a domingo, ha sido un verdadero camino del aprendizaje teatral, de lo que significa hundirse profundamente ahora sí en el texto, masticarlo, como dice el Melville viejo, ¿no? Hacerlo circular por la sangre, y que hemos tenido el privilegio inmenso, Rebeca y yo, desde nuestra cabina allá en el tercer piso del Sor Juana, de disfrutar cada noche de una función excepcional. O sea, lo que les puedo garantizar como una espectadora, y de verdad que soy objetiva, como una espectadora de 40 y ¿cuántas llevamos hasta el domingo? Nos faltan 42 funciones. Es que no ha habido desperdicio en una. Que ustedes pueden ir a cualquiera de las funciones de la semana y estos dos señores van a hacer algo, si es posible, mejor a lo que hicieron la noche anterior. Y no puede haber... No puede haber clase más magnífica ni hallazgo más fenomenal que haber estado desde el otro lado de la barrera, pero teniendo esto todas las noches. Y cada vez que subo las escaleritas para llegar allá arriba, pienso, estoy aquí y esto es lo que estamos haciendo. Y sí creo que estamos ayudando a cambiar un poquitito el mundo. El hecho de que Melville le obligue a Melville a escribir, el que le diga, domine la técnica, pero déjese dominar por su hallazgo, por su demonio, si no su arpón de nada servirá. Eso creo que penetra y lleva a los jóvenes que vayan y a todos ustedes, no jóvenes, mujeres, hombres y quimeras, a salir del teatro con algo muy claro de lo que tiene que hacer el arte teatral. Como dice Laura, ¿por qué no limitarse a los jóvenes? Exacto. Yo pienso también que tengo fama de video darky, pero esta obra no es muy darky, es bastante luminosa. Entonces, lo que vino hace una semana una actriz de la Compañía Nacional de Teatro y que dijo una cosa, de las cosas más padres que me han dicho, que han hecho cosas muy bonitas, no se las creo a veces todas, ¿no? Pero algunas, como esta, es de que después de todo lo negro que nos circunda en el país, como está la cosa en este momento, no es para evadir, sino de repente me dijo, después de todo lo que he escuchado de asesinato, todo esto que está pasando lamentablemente en este país, de repente que el teatro, un texto del doctor Quirarte, un texto luminoso de un español bien dicho y bien escrito, pues creo que ayuda un poco a
a este equilibrio entre la oscuridad y que sí hay otro México diferente, lamentablemente, al México que nos está, se está apoderando de nosotros, ¿no? Sino que como un granito de arena, es una obra luminosa. Yo he visto gente que ha salido, gente de aquí, universitarios, un señor muy importante para mí, universitario, que salió, que me encantó que saliera conmovido y pensando en luz, en iluminación. Es lo que creo que más importante que ha hecho esta obra, que la gente sale con ganas, ¿no? de vivir, que a veces es difícil encontrar algo. Bueno, pues para pasar ya a la parte de las preguntas del aula, de esta aula de espectadores, yo nada más quisiera despedirme de esta sección diciéndoles que efectivamente esas cuatro veces que yo fui, salí distinta cada vez, que fue un montaje distinto cada vez, y que leía hace unos días un texto de Vicente Quirarte sobre Eduardo Ruiz, en donde decía que hablaba de su teatro gótico. Ah, no, porque había una nota que aquí pensaron, o sea, que me había muerto, que parecía un esquelo. Bueno, ese, sí. En donde tiene una frase maravillosa sobre tu teatro, en la que dice que tiene esa capacidad de saber que en la oscuridad hay luz. Creo que este Melville, que es un Melville que se distancia un poco de ese otro teatro gótico y que sin embargo tiene una vez más la figura del fantasma, estamos una vez más dialogando con la pérdida y con la muerte y sin embargo es tremendamente luminoso. Bueno, yo agradezco eso. También quería decir que, bueno, Jorge Dubati siempre dice que hay veces que el teatro teatra y hay otras veces que no teatra. Y es difícil que un mismo montaje teatre tantas veces. A mí, en mí, teatro por lo menos cuatro. Espero que haya... Hay una cosa, perdón que te interrumpa, que querías preguntarle a Vicente sobre el texto de la sangre, creo, para no saltar. Me acordé ahorita, sí. Perdón. Sí, si nos pudieras... ¿Qué tiene que ver con lo que dijo hace un momento Eduardo? Es imposible que mencionemos lo que está pasando en nuestro país, pero también hay que hacerlo de manera que no se note. Esa sangre que no deja de correr, pues es la sangre de los jóvenes, ¿no? O sea, es la sangre que más vemos cuando deja de correr. O sea, cuando la sangre joven deja de fluir, es cuando más fluye, cuando más la sentimos. Pues ahí hay un ligero, pues un guiño, un homenaje, y claro, quiere decir una cosa hacia la luz y no hacia el lamento estéril, ¿no? Ahora, además quiero decir algo en cuanto al sentido ritual, que lo viste muy bien. Por supuesto que el eje es la palabra Mazatlán. Cuando vino, a mí me cuesta mucho trabajo darle título a las obras que escribo, todo tipo de obras, pero desde un principio el título lo tuve. Yo sabía, al estar en Mazatlán, que la obra tenía que llamarse Melville en Mazatlán. Y cuando vino a verla Flavio González Mello en el estreno, me dijo, yo tengo que ver una obra que se llama Melville en Mazatlán. De eso se trataba, porque ustedes pueden preguntarse por qué se llama así, porque el barco de Melville estuvo efectivamente 3 semanas frente a Mazatlán, pero en Mazatlán hay la leyenda urbana de que Melville bajó del barco y hasta le dicen, sí, aquí venía, se tomaba su cerveza, es más, se quedaba en el hotel que tiene su nombre, que ni existía en ese entonces, pero ahora con esta obra, pues, mucho más van a creer que efectivamente Melville estuvo en Mazatlán y bajó del barco. De eso trata la literatura trata de inventar cosas que no son, pero que pueden haber sido, como les enseñó José Emilio Pacheco. Bueno, pues quisiera abrir hacia... Bueno, antes que nada me parece muy interesante cómo se empezó esta vez el aula, me pareció muy distinta a lo que había sido la primera, sobre todo por las interpretaciones que se hicieron, los simbolismos, cómo se fue manejando la metáfora, la palabra. También me parece muy interesante el trabajo de cómo es que el director tiene un objetivo o un discurso y lo va, encuentra un texto que le va a decir, que le da la guía, más o menos, es lo que estoy tratando de decir. Perdón, es un poco confuso para mí. No es confuso, más bien difícil de explicar.
compartir después, ya que tienes todo tu equipo creativo también, cómo es que los actores puedes empezar a crear este discurso que se ve en escena. No sé si estoy siendo muy clara. Como dice siempre me apasiona, es la magia. ¿Sí? Así es. Siento que hay situaciones mágicas, es decir, que ha llegado Arturo y que ha llegado Pedro, pues podría haberlo hecho otros actores, pero en este momento ellos fueron los que llegaron. Entonces, mira, y bueno, no sé si aclaro un poco, cuando tiene un director tiene un buen texto, ese te lleva al tesoro. Y lo padre ha sido esto, porque teníamos una, ya había trabajado con Vicente un tiempo el texto, pero al llegar a escucharlo con las voces de ellos y teniendo al autor presente, hay chance con los actores, con Elena y con el autor, de ir a veces cambiando. A veces esto está muy bueno aquí, pero no entra aquí, sino entra por acá. Hay el chance para ir llegando a eso. Y otras cosas, la magia, como tienes ese buen texto, pues ya con los años de experiencia, el dios del teatro que te va alumbrando, va saliendo, porque a lo que he llegado en esta edad es ya más, después de dirigir como director, ahora yo me siento como director y me siento más como público. Entonces me pongo como público a analizar si el público se cansaría en este momento, no entendería, me pongo más crítico como público, porque pienso más en el, no en mis compañeros directores de teatro, ni aquí que les guste mucho mi trabajo, no les ha gustado mucho por el tiempo de mi trabajo, ¿no? Sino más bien al público, siendo público y ver que el teatro puede emocionar y puede enseñar partes de nuestra vida fundamental, que como en todo se pregunta, ser o no ser, tener miedo. A veces yo tengo miedo a veces de salir, hay miedos en la ciudad, entonces lo percibo. Entonces cuando percibí todo esto desde que hablaba la obra, pues pues es una forma de vencer mi miedo también a salir y a crear, ¿no? No sé si aclaré un poco eso que dijiste. O lo hizo más confusión. No, está bien, pero también cómo fue para los actores, o sea, interpretar no solo el texto, sino también la visión del director y también su propia visión. No creo que la labor de los actores siempre es muy, 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 muy pesada por todo lo que implica, porque son carne viva, ¿no? Él dijo que era un placer, ¿no? A ver si... Sí. Hasta que te conocí. Pues, ya ahora sí que por citar a los clásicos, Brooke decía que el teatro se hacía con un ciego guiando a otros ciegos, ¿no? Y aquí teníamos la lámpara, como la lámpara de la obra en el texto de Vicente. Había una lámpara, y entonces a veces había más iluminación, había oscuridad, no sabía. Uno avanza un paso, retrocede dos, avanza tres, pero siempre hay una intuición y una claridad también de a dónde ir, porque bueno, o sea, finalmente estamos trabajando con un objeto que es la obra de teatro, que es un objeto artístico, como podría ser una escultura, y el teatro se va tallando igual que se talla una escultura, o se pinta un lienzo, ¿no? O se escribe un libro, igual se actúa, pues, como si la puesta en escena fuera es esa pintura que se va a trazar, esa escultura que se va a cincelar, en fin. Y hay un material que es el texto, hay la visión del director sobre ese texto que se comparte con los actores y entre todos se empieza a fabricar eso. Yo no sé si tú te la imaginaste que iba a quedar así cuando tuvieron el texto por primera vez Vicente y tú. Pues tienes como idea. Ya tienes una cierta idea. Y en fin, uno como actor se une a la idea del director y uno aporta sus propias ideas, entre todos empezamos a tejer. Yo creo que es la manera de ir creando y conformando lo que a final de cuentas es ya el producto terminado, que es la obra, como queda, ¿no? Pero
Y sí, bueno, agregando eso también uno, pues a nosotros como actores tuvimos que, llega un punto donde uno tiene que confiar en lo que no solo en lo que tiene en el texto, sino en lo que va diciendo, lo que va planteando el director, porque nosotros empezamos a ensayar en un espacio así, en una mini banca, y no había nada, ¿no? O sea, era un salón de ensayos en donde de repente Eduardo decía, por allá va a haber algo, puede que por allá a lo mejor si te vas a subir allá, no depende cómo va a ser. Entonces lo que la fortuna de esta obra es que somos todos, y afortunadamente hemos encontrado una muy rica química, Arturo y yo, que disfrutamos mucho. Entonces no tenemos un tercero, digamos, ¿no? Ahí arriba con nosotros que pueda ser Mantercio o... No, estamos, o sea, nos valemos el uno del otro, es casi sí como un monólogo, pero somos dos, es decir, somos dos señores que estamos ahí, y si uno no está, el otro tampoco. Entonces hay que entrar, teníamos que entrarle como tal, y lo que quiero decir es, aunque ahora se vea con la ciclorama, con la luz, con el humo, con el diseño sonoro y demás, lo que empezó a formar todo eso fue esos pequeños ensayos ahí, aquí arriba, en un cuarto más o menos de este tamaño, chiquitito, donde nosotros empezamos a vaciar todo ese imaginativo en esa pequeña babel que tenemos ahí, y poco a poco se fue creciendo y se fue plasmando en algo físico, como lo que ahora es, lo que se ve en el Foro Sor Juana, pero que empezó ahí a partir de nosotros dos jugando, con Eduardo viendo, con el niño estando ahí apoyando y revisando que no nos equivocáramos, ¿no? Y teniendo de partida el texto del maestro Quererte, que es el pequeño empujón para que se crea la bola de miedo. No sé si hay que ver. Bueno, muchas gracias a todos. Yo los quiero felicitar por su excelente trabajo y agradecer, porque en mí tuvo un impacto fenomenal. La primera vez que la vi me conmovió de tal manera que yo la quiero volver a ver, y surgió este programa del Aula del Espectador. Y a lo largo de estarlos escuchando, el doctor Quirarte empezó diciendo que él no se imaginó la puesta en escena, y entonces le quiero preguntar qué le dejó o qué encontró cuando escribió su obra, y qué le dejó o qué encontró cuando vio la puesta en escena. Muchas gracias. Siempre, desde la primera ocasión que trabajé con Eduardo, siempre pensé que yo estaba en un laboratorio de experimentación, que mi texto estaba sufriendo metamorfosis. Alguien me dijo, los dramaturgos no permiten que se toque su texto. Yo dije, es que yo no soy dramaturgo. O sea, que no me diga el maestro Singer, porque ya no va a querer montar ningún otro día. Quiero agradecer, por supuesto, al señor director de teatro haber, pues, acogido esta obra, haberla montado. Pero lo que quiero decir es que yo no soy profesionalmente un dramaturgo. Y cuando digo que soy un aprendiz, no es que me esté haciendo menos, es que realmente el éxito, porque sí creo que se puede hablar de éxito, del proyecto y de los proyectos que hemos tenido, ha sido porque hemos tenido ese espíritu de colaboración. Yo aprendo, Eduardo también aprende, vamos relacionándonos. Me acuerdo que la primera vez, cuando montamos en el propio Foro Sor Juana, en el año 2000, el Fantasma del Hotel Alsace, sobre los últimos días de Oscar Wilde, pues cuando yo vi la función ante la prensa y vi que los actores volvían carne lo que yo había escrito, fue una emoción muy fuerte, fue una experiencia decisiva que nunca he vuelto a sentir. O sea, fue una cosa realmente muy fuerte. Cuando lo que decía García Lorca, que el teatro es la poesía que se pone de pie y sale a la calle, realmente el teatro da esa sensación. Es una sensación única. Y sobre todo, pues esta maravillosa puesta en escena, yo creo que es de los mejores trabajos de Eduardo. También lo digo de manera objetiva, no lo digo porque yo haya escrito el texto, sino que la transformación en fenómeno teatral es uno de los trabajos más innovadores que me ha tocado ver en el teatro gótico que dirige Eduardo Luis Aviñón. Bueno, y un poquito con lo que dijo Vicente, y sí es un lío dirigir una obra de Vicente, sí, porque luego
si vemos a la gente de teatro, a los dramaturgos normales, pues le pueden encontrar, oye, es mucha literatura, es mucho, puede ser mucho hablar. Mucho orgullo. Sí, pero pues como que, igual como yo estoy aprendiendo, estamos encontrando que también, no sé, como ya no hay géneros, pues encontrar este género raro. Yo cuando leí la obra de verdad dije, oye, yo he dirigido teatro clásico, gótico, pero de dimensiones conocidas nunca. Es que se fue el homenaje a la dimensión. Nunca había visto un género como de dimensión, y como yo era fan de dimensiones, dije, bueno, pues sí, es fantástico, ¿no? Pero sí, sí es difícil. Y lograr que se vuelva teatro, que pase algo, los actores fueron muy importantes para entender perfectamente en qué momento, cuando uno escribe teatro, llega el momento culminante, cómo debe bajar y cómo debe ser el final y todo esto. Creo que logrando, encontrando eso, ahora cualquier novela o como he hecho, como he adaptado novelas y todo esto, y siempre empecé a hacer primero radio, obras de teatro de radio, cosas así muy raras de géneros, pues también he encontrado como un lenguaje visual que tenga que ver con un equilibrio entre lo escrito y la visualidad. Creo que es lo importante del teatro contemporáneo, el equilibrio entre buen texto y la visualidad. Gracias. También quiero felicitarlos, soy también de los que detesto leer un programa antes de ver la obra, me encanta la sorpresa. Y, está bien padre el programa. Sí, ya después lo leo para enterarme de cosas, como el hotel donde está esta placa. Pero a mí me pareció maravilloso, primero en este contexto de país de nota roja que vivimos, encontrarme con un texto que habla sobre el oficio de escribir, me pareció magnífico. Luego me pareció súper original que no haya un conflicto, no haya una mujer presente en el texto, en ninguna parte la recuerdo. Es simplemente un texto que habla sobre el oficio de escribir. Y hay algo que podría comentar muchísimas cosas, pero por respeto de todos, y solamente quisiera decir, si me ocurrió, si me antoja terriblemente, ver a Pedro haciendo el papel de Arturo y Arturo el de Pedro. Estoy seguro que sería una estupenda experiencia, porque uno tiene la madurez y el otro tiene la energía de la juventud. Entonces, espero ver esa función. Gracias. Digo que en otros 20 años, lo odié, es porque ahora se crece muy rápido. Okay. Hola, buenas noches. Pues me voy a atrever a decirles felicidades y muchas gracias. Felicidades por atreverse a hacerlo y muchas gracias porque comentabas que el teatro baja a veces. Creo que yo el viernes tuve la maravillosa oportunidad de acudir a una función diferente porque me transmitieron, ¿no? Se agradece de pronto asistir a esas funciones, dicen que todas son iguales, voy a volver a ir porque fue una experiencia realmente. Bueno, preguntas, básicamente, hay un tema, yo retomo lo de la mujer, no es por misoginia, sino porque realmente es difícil ver una obra en donde la temática, a pesar de que ya nos explicaron que hay sus anclas para que no se vuelva tópicamente de hombres, sea un tratamiento así, con expresiones de sensualidad y feminidad en ciertos rangos, pero que se mantienen ahí develados de vez en cuando. Yo encuentro, y esta es una pregunta para el escritor, Quirarte, una parte muy importante, me parece que hay un juego también ahí con la paternidad y un desdoblamiento del personaje principal. Bien nos decían que es un monólogo a dos cuerpos o a dos voces, y es así evidentemente, pero me parece que en este doble juego de dialogar consigo mismo, hay un momento en el que la obra en donde se vuelve un diálogo muy paternal, muy, muy de fraternidad también al mismo tiempo. Creo que uno de los temas centrales también es esta cuestión de la fraternidad con uno mismo y de la paternidad con uno mismo, ¿no? Me parecen momentos casi tiernos o reveladoramente tiernos frente a un personaje que se compadece y se conmueve frente a sí mismo, frente a lo que fue y frente a lo que será. Esa sería una de las acotaciones que haría, si es verdad o también alucino que hay esta acotación. Y a los actores,
De verdad, muchas felicidades junto con el director, porque hay un momento en el cual, ya al final de la obra, yo alucinando con la actuación de ustedes y con lo bien dirigidos que están, me parece que hasta se parecen. No hay un momento al final, yo estaba en primera fila, en donde se acercan lo suficiente y yo alucino que se parecen. Y dijo, claro, sí debe de ser su papá. Digo, evidentemente no lo son. Pero hay efectos especiales. Logran esta inercia en donde uno compra y se va con ustedes en la historia. Y yo me salí con esta imagen de que podrían ser, sí, que si tuvieras un hijo, bien podría haber sido él, ¿no? Y me pareció, realmente me movió mucho eso. Y felicidades a todos por el trabajo que están haciendo. No, pues muy bien. Todo lo que está diciendo, efectivamente, hay una cuestión de la paternidad, de la fraternidad. De alguna manera, Melville joven es el hijo que lo hubiera querido tener. El hijo se suicida, pero también el hijo pues, no tiene una relación buena con Melville. Melville tiene una relación pésima con la esposa. De hecho, si uno lee todas las obras de Melville, hay una homosexualidad latente, no manifiesta, pero sí latente en toda su obra. Por eso está la escena también cuando le pasa el brazo por encima, que es un homenaje a la escena de Moby Dick, cuando Queequeg le pasa, duerme en una misma cama con Ismael, y entonces hay una especie de homosexualidad latente. Y por supuesto hay esta referencia a la mulata, que también después pensamos que sí, pudimos haber trabajado mucho más, pero hubiera sido otra obra, ¿no? La cuestión de la homosexualidad latente. Creo que lo que usted está diciendo de la paternidad y la fraternidad está muy bien, eso lo quisimos ver y lo hizo muy bien el director, con los movimientos escénicos y con, sobre todo cuando le dice, tú vas a tener, hijo mío, tú vas a tener más de 5 sentidos, que eso es lo que tiene el artista siempre tiene más de 5 sentidos, ¿no? Bueno, y Vicente, en esta obra también la vive, porque él tuvo una, como todos, tuvo una relación muy especial con su padre. Entonces, ese espíritu que yo conocía de Vicente, la relación que tenía con su padre, pues lo vi en lo leí en otras obras de él, y bueno, quise también sugerir eso, ¿no? Esas imágenes tremendas que a veces pasan en la obra visuales, no lo estamos diciendo, pero está ahí, es lo que tiene además el teatro, que hay un subtexto allá, una cosa que está como escondida, pero que está ahí, que es esa relación de vida y muerte con el padre, ¿no? Y bueno, y lo positivo también que encontré en esta obra es de que a veces no, los jóvenes no se encuentran con los viejos y los viejos con los jóvenes, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso es normal, pero de repente sería bueno que escucháramos a los jóvenes, escucháramos a los sabios y al revés también, los sabios los viejos podrían escuchar a los jóvenes que tienen ideas diferentes, ¿no? Creo que eso es muy importante en la obra también. Hola, buenas noches, gracias, disfrutamos mucho. A mí me llama mucho la atención en el programa, la frase está verdaderamente simbólico, como comentaban, y ciertamente pues la obra, el texto está lleno de simbolismos muy poderosos. A mí me emocionó mucho, nada más de saber que era Melville, el mar, la ballena, me emocionó mucho, o sea, sin leer el texto. Sin embargo, bueno, quería preguntarle al escritor, a Vicente, ¿qué fue lo que motivó el texto? Porque lejos de, estaba pensando, bueno, es un escritor pues ya con trayectoria, y hablar del proceso de escritor, pues, no sé, tal vez a mí me emociona mucho si quisiera aspirar a ser escritor por ahora, pero pues ya con su trayectoria, ¿qué es lo que lo motivó? Porque a mí me causó mucha, bueno, me dejó mucho el tema del miedo, ¿no? Que finalmente es lo que se encuentra el escritor, y bueno, con esa frase que tenemos enfrente, pues cómo, o sea, otra vez simbólicamente, cómo nos afecta muchísimo en estos momentos. Bueno, Melville siempre estuvo, como les mencionaba, desde la adolescencia, y me siento muy contento de haber podido, pues no saldar una cuenta, pero sí establecer un diálogo con él después de tanto tiempo de vivir con Melville. Hay una obra de Melville que es Bartleby, que yo
releo al menos cada 6 meses. Es como un ejercicio espiritual, me parece que es una lección extraordinaria de este hombre, este abogado que se va pues poco a poco sensibilizando por esta resistencia pasiva de Bartleby. O sea, Bartleby tiene muchísimas lecturas posibles y es un texto generativo que siempre nos va dando muchísimas cosas. Y en cuanto a la impresión, ¿qué fue lo que me impulsó a escribirla? Pues dos cosas, el tequila y las peñas de Mazatlán. Porque, como dice el personaje, es que, claro, yo empecé a alucinar en Mazatlán. Claro, aquí se le ocurrió a Melville Moby Dick. Al ver los dos grandes peñas que están en la bahía de Mazatlán, que parecen ballenas, efectivamente, yo empecé a alucinar. Aquí se le ocurrió a Melville la obra. Eso era antes del tequila. Ya con el tequila en la tarde, cuando las peñas comenzaron a dorarse con la luz del crepúsculo, empezó a germinar mucho más la idea. Entonces, por eso fue que pensé, lo cual, esto que usted está señalando de la verdad simbólica que decía Borges, en ninguna parte está escrito que se le ocurrió a Melville en Mazatlán Moby Dick. Pero nadie nos puede decir que no es, que no sea cierto. O sea, puede ser que sí, a lo mejor ahí se le ocurrió. Entonces, a mí se me pega la gana, como dice Reinaldo Arenas, cuando en su vida de Fray Servando, perdón, esta es la vida de Fray Servando, como fue, como pudo haber sido y como a mí se me pega la gana. Entonces, eso es lo que el escritor tiene esa posibilidad de imaginar. Es que también la obra no, sí habla del escritor y se trata sobre un escritor y está escrita como un escritor aprendiente. Pero no se queda en el escritor, no es una obra para escritores y que solo los escritores lo entenderán, es una obra, o sea, ojalá que no, sí, pero no, estoy seguro que no, porque es una obra que doctor Quirarte usa para hablar de algo más que es lo más sencillo, que es la relación humana y que es la autorreflexión de una misma persona. A mí, más que esa frase, hay un pasaje de la obra que me gusta todavía más, que es, me parece todavía más fuerte, que cuando el viejo le pregunta al joven que si podría no escribir, ¿no? Y él dice, no, eso sería imposible, sería como dejar de respirar. El joven le responde, pues es que es posible vivir sin respirar. Bueno, no, vivir no, existir sí. Y creo que eso es realmente un poco de lo que, creo que va más hacia allá. Ese, bueno, no sé, ese, lo que yo intuyo, lo que yo rescato de esta obra. Pudo haber sido un escritor, pero pudo haber sido un pintor, o pudo haber sido un actor, o cualquier persona que de repente se pone a reflexionar sobre su vida y su lugar en la vida. Y si realmente vivió respirando, o sea, existió o vivió simplemente. ¿No? Hay ciertos textos que creo que son, que bueno, a mí no sé si les veo demasiado por allá, cuando habla de los jóvenes y de la sangre, que para mí yo veo a los 43, ¿me entiendes? En esta obra, no sé, o estoy muy clavado con eso, pero cuando habla de la sangre de los jóvenes, pues yo, nada más con una frase como esa, yo me voy a, lamentablemente, a esa situación, ¿no? Y entonces son como cosas, ¿no? Que como símbolos que también la obra, tú viste, pues demasiados, creo que la viste 4 veces, pero yo me quedé perplejo de todo el análisis que hiciste, de que estaba ahí, ¿no? Entonces yo pues no quería decir nada ya, sino como... Bueno, última pregunta por allá. Menos pena, pero sí estamos ya sobre el tiempo. Sería algo muy, muy, muy breve, nada más. Desde luego, felicitar a todo el equipo. Es un trabajo excepcional. Quedé sumamente complacido. Una obra maravillosa. Me gustó mucho. Me renueva el gusto por el teatro que siempre he tenido y la lectura. En ese sentido hay un gran trabajo de dramaturgia, aunque no el doctor
Quirarte no lo sea. Un aprendiz. Creo que es un gran poeta y que ha también, de alguna manera, sintetizado algunos de los aspectos vitales de quien escribe. Creo, como dijeron hace unos momentos, que estas imágenes de lo inabarcable del mar también concentran lo inabarcable del teatro, lo inabarcable de la poesía y de una obra en sí que redondea todos estos aspectos en un espacio pequeño, en una ballena, en un pequeño teatro y en varios espectadores que formamos parte también de esta escena en la que estamos involucrados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues sé que nos quedamos con muchas ganas de comentar muchas cosas. Nos encantaría tener toda la noche para hablar. Pero bueno, creo que justamente una de las funciones de esta aula es abrir estos diálogos. Vayan a ver Melville, acérquense a sus creadores para preguntar lo que les faltó preguntar. Creo que de pronto tenemos también esta sensación de que siempre están lejano, y creo que estos son encuentros y diálogos que nutren de ambas partes siempre. Entonces, bueno, creo que Eduardo quiere decir una última cosa. No, es que está cambiando la obra de Vicente. Dice que le habían hecho caso al señor, y lo va a llamarse el amargo mar de Mazatlán, y va a llamarse la caritina la ballena. Sí. La simbología que halló de Unamuí sobre el vientre de la ballena, pues claro, y el teatro es como el vientre de una ballena. Todos somos Jonás cuando nos metemos en el teatro. La caguama en Mazatlán se llama ballena. Bueno, en todo el norte. Sí, claro. Allá no hay caguamas, hay ballenas. Bueno, a ver, aquí me están suplicando una ultimísima pregunta. Entonces, última intervención. Sí, bueno, aparte de las felicitaciones a todos, sí, yo quiero centrarme en algo. Yo encuentro en el tema de fondo la condición humana, la existencia humana, el deseo de crear, el deseo de ser, el miedo a ser, etc. Sí, ese es el fondo que yo encontré. Ahora, visto en la época de Melville, sí, sí se ve muy masculina. Es decir, los hombres podían aspirar a ser, soñaban con ser. ¿Sí? En este momento, vista por todos nosotros, cualquier ser humano, yo lo vi sumamente femenino. Es decir, tiene desde los actores su actuación, en particular Pedro, la obra, los versos, toda la simbología, la escenografía, el mar, la ballena. Bueno, yo encuentro, esa obra es para mí, y esa obra es para todas las mujeres, y es para cualquier hombre sensible. Es decir, yo no veo una clasificación de masculina, sino, oh, claro, el origen está en un hombre que viaja, que solamente para los hombres era posible, pero actualmente no. Actualmente, cualquier persona que entra a verla, salimos pues llorando, conmovidos, yo le voy a dar a la escritura, yo no me rajo, yo no me echo para atrás, yo voy a atravesar el mar. O sea, discúlpenme, pero en el caso mío eso sucedió, y como dicen, en este mar que vivimos de tanto drama, de tanta tristeza, de tanta muerte y sangre, bueno, pues felicidades a todos y muchas gracias. Agradecer profundamente que hayan venido todos, que hayan estado aquí, Pedro, Arturo, Eduardo, Vicente, Elena. De verdad, ha sido un diálogo muy rico.
Muchas gracias. Y pues buenas noches a todos. Nos vemos el próximo martes acá en el aula del espectador para revisar el montaje de Humboldt, México para los mexicanos.